tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Líder en las Mayores, el espacio donde todas las semanas les llevamos la actualidad de los venezolanos en las grandes ligas. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro portal web y nuestras redes sociales, líderendeportes.com y @líderendeportes. Arrancamos la semana con mucha información y por eso nos metemos de lleno con las estadísticas más destacadas de los criollos en la pasada semana. Víctor Martínez sacudió 3 imparables y terminó la semana bateando para 542 puntos. José Altuve sumó 4 carreras impulsadas y estafó el mismo número de bases. Miguel Cabrera empujó 7 carreras, sonó par de cuadrangulares, le está yendo muy bien. De inmediato nos metemos de lleno con los criollos que han estado sacando la casta esta semana. Y uno de ellos es Víctor Martínez, sin duda alguna. Kemberlin, el trabajo que venía haciendo Víctor Martínez ya va desde el comienzo de temporada, se ha mantenido bastante constante. Ha sido una pieza importante de valor en ese centro de la alineación de los Tigres de Detroit. Esta semana batió por encima de 500 puntos, importante, ¿no? Además que se mantiene como líder en promedio de la Liga Americana. Ha sumado ya 11 extra bases, tiene 5 cuadrangulares, 21 carreras impulsadas. Ha hecho de todo Víctor Martínez y lo más importante es que sigue su poder allí intacto, ¿no? Porque sus conexiones promedian aproximadamente 91 millas por hora. Entonces es un bárbaro, su bate consistente es lo que necesita Detroit para salir de este mal arranque. Sí, con un Justin Upton que empezó bastante lento la temporada, todavía no ha podido demostrar que vale lo que le pagó el equipo de los Tigres de Detroit esta temporada. Un Miguel Cabrera que empezó un poco lento, ha sido importante que Víctor Martínez pueda mantenerse como esa cara ofensiva de este equipo de Detroit. Sin duda alguna. Otro que está por donde quiera es Yanmar Gómez, porque su noveno inning le pertenece y los Phillies de Filadelfia lo han entendido. Es el líder en rescates de la Liga Americana con 14 y suma 5 rescates consecutivos. Andrés, es bastante importante lo que ha hecho Yanmar y sigue allí intraficable. Sí, es importante el trabajo que venía haciendo Yanmar Gómez, un equipo de Filadelfia que ha sido sorpresivo, que ha estado ganando más juegos de lo que la gente esperaba, y algo muy importante para Filadelfia ha sido justamente Yanmar Gómez. El año pasado Ken Yal fue el cerrador de este equipo, hizo un gran trabajo. Este año parecía que no tenían una pieza clara para ese puesto y Yanmar Gómez simplemente poco a poco se fue estableciendo como el cerrador del equipo. Y algo muy importante es que está a punto de romper el récord de Francisco Rodríguez en 2008, porque si sus proyecciones se mantienen, el criollo podría alcanzar 63 rescates y el Kid hizo 62 en 2008, así que es un dato allí bastante interesante. Ojalá que se mantenga esa sorpresa de los Phillies ganando y que se mantenga Yanmar Gómez salvando una buena cantidad de juegos. A continuación vamos a poner la lupa sobre los criollos que no han podido producir en los últimos días. Luis Valbuena lamentablemente es uno de ellos, no ha podido Valbuena. En años anteriores hemos visto cómo le ha costado batear para promedio, pero los jonrones han estado allí. En esta ocasión no ha sido así, apenas lleva un par de cuadrangulares en esta temporada y su promedio ya está cerca de llegar a los 200 puntos. 208 para ser más específicos, y es algo quizás colectivo, ¿no? Porque Houston está atravesando también por algo allí bastante lento, esa ofensiva, no han podido producir como se esperaba. Y justamente a Valbuena le habían dado la confianza desde los inicios de que tuviera más tiempo de juego, pero han tenido que renegarlo a la banca por su baja producción. Sí, repito, de Valbuena quizá no se espera tantos imparables, un promedio tan elevado, pero sí se espera que pueda sacudir una mayor cantidad de cuadrangulares, se pueda que pueda empujar más carreras, y eso es justamente lo que los Astros están esperando. Salvador Pérez tampoco ha podido producir mucho con los Reales de Kansas City y le sigue faltando allí al equipo esa imagen de campeón con la que cerraron el año pasado, a pesar de que Salvador también suma ya 5 cuadrangulares y el año pasado para la fecha tenía 4. Así que no es tan preocupante, ha podido reaccionar, esperemos que saque lo mejor de él en estos últimos años. Sí, hemos visto destellos de lo que puede hacer Salvador Pérez justamente con esos cuadrangulares. Es uno de los mejores receptores de todo el béisbol de las grandes ligas y se espera que en cualquier momento pueda retomar por lo menos ese ritmo que ha dejado él en su carrera, un promedio de 285 puntos, 290, es lo que se espera de Salvador, además de que pueda ser una pieza importante a la hora de traer carreras para los Reales, ¿no? Seguro que sí. Continuamos con más información y ahora vamos a poner allí una atención especial sobre los criollos que hay que seguir muy de cerca en esta semana. Junior Guerra, qué valor del trabajo que ha venido haciendo Junior Guerra. Es increíble, sobre todo Kemberlin, el giro que ha dado la carrera de Junior Guerra en el último par de años. Alguien que estuvo lanzando en España, que estuvo lanzando en Italia y ahora está en las grandes ligas, está abriendo en las grandes ligas y le está yendo muy bien. Esta última apertura apenas permitió un par de hits, tiene 2 ganados sin derrotas Junior Guerra esta temporada. Es increíble lo que ha podido hacer su carrera en estos últimos par de años, sobre todo, ¿no? Suma 13 ponches y los 18 innings en blanco, ha sido bastante provechoso para los cerveceros de Milwaukee, que sin duda alguna han logrado establecer esa rotación que no se esperaba en principio. Junior Guerra que estuviera allí protagonista
protagónico, ¿no? Pero también es importante ese paso que ha tenido el lanzador, porque inició siendo receptor. Entonces ha puesto allí los números y Milwaukee lo necesita y ahí él está. Sí, tuvo una apertura de Junior Guerra al principio que parecía que era esa apertura y ya. Finalmente le dieron la oportunidad de abrir una vez más y ahora con esta tercera apertura que tuvo, que le fue muy bien, pareciera que se establece ya como una de esas piezas en ese quinteto de rotación de Milwaukee. Seguro que sí. Culminamos nuestro espacio del día de hoy con Líder en el Fantasy, donde todas las semanas jugamos con ustedes a ver a quién le va mejor con sus equipos. Yo esta semana perdí, debo reconocerlo, pero Addison Russell ha sido el mejor rescate de guardias que pude hacer. Ya me sumó esta semana nuevas impulsadas y me dio bastantes puntos por allí. ¿Cómo no? Si es una pieza que en su momento fue de los Atléticos de Oakland, que puedes esperar únicamente cosas buenas de un jugador así. Yo puedo recomendar por mi parte a Adam Duvall, es un jardinero que puede estar libre todavía en la agencia libre, es uno de esos peloteros que la gente está buscando, ha dado una buena cantidad de cuadrangulares, ha empujado carreras, así que puede ser una pieza de utilidad de aquí al futuro. Yo activé ya a Cameron Mivey y espero que mis jardines mejoren con esa adquisición de los Tigres de Detroit. Bueno. Llegamos al Out 27 del espacio por el día de hoy. No olviden vernos la próxima semana, donde traemos mucha más información sobre el Líder en las Mayores con los venezolanos en las Grandes Ligas. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestro portal web y nuestras redes sociales, liderendeportes.com y @liderendeportes. Hasta la próxima semana.